La lucha contra el fuego continúa en La Palma, afortunadamente a un nivel inferior al de otros días. Todavía tiene mucho perímetro que revisarse. Hay puntos calientes tanto en el perímetro... como en el dentro del incendio. Tenemos la zona del Barranco Garome que es muy preocupante por cualquier reactivación. Mientras se avanza la extinción hay quienes ya vuelven a sus casas. Y propiedades, Crisanto, que pudo salvar a sus 80 cabras de las llamas, es uno de ellos. Ahora toca intentar recuperar lo perdido, aunque no sea fácil. Y al día siguiente vinieron unas, otras las traje y, y bueno, nerviosas, eso sí, por el ruido de los helicópteros, porque no podía ser de otra manera y están aún estresadas, pero pero bueno, ya están un poco más tranquilas. Su experiencia ya le dice que los próximos días recogerá menos leche de lo habitual, pero lo importante es que aquí ya no hay fuego y parte de ello es gracias a los vecinos. El fuego iba con tanta rapidez y lo paramos como a las 8 de la noche, de la tarde, que entonces por la noche ya no los medios no podían, aéreos no podían trabajar. Una tarea que agradece el propio alcalde, quien recuerda los duros momentos vividos en esta zona. Si ellos no hubieran apagado justo donde estamos nosotros aquí un poco más abajo, se nos hubiera pasado por debajo de la LP1 hasta el barrio de Aguatabar. Hubiera pillado a zona de poblado justo en medio. Y eso es una situación que vale más ni, ni imaginársela. Una tragedia de la que ahora toca reponerse.